verano no termina. ¡Dale, máquina! ¡Vamos, Soriana Fiorella Redondo! ¡Querido Martina! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Como dice la productora. Quiero decirle que es un copión de zapatos. No, usted se copió de mis zapatos. Usted se copió de mis calzados hoy. No, esos zapatos son de hombrecito. No, esos calzados son de Gabriela Segarra. Oye, no digas. Lo bueno es que son unisex y punto, ya, y además. Ya, bueno. ¿Quién no quisiera calzar lo mismo que su pareja? Cualquiera, cualquiera. Ay, bueno, arranquemos ya de una vez el programa, querido Martín. Ay, me lastimaste. ¡Vamos! Oye, no, Oriana. ¿Qué? Vamos a hacer la que hicimos cuando estábamos en la primera temporada. Salta vueltita. Ay, extrañando la primera temporada. ¿Cómo te extrañas? Ya cantas. ¿Cómo? Mentira, ya vamos. Ya lo superé, ya lo superé. Ya, ya está bien. Ahí vamos, una, dos, tres. ¡Eso! ¡Eso! ¡Buenas tardes, amigos! El público más alegre, el público más contento. Nunca vi a una bigotona tan feliz como la bigotona de Turquesa. ¿Qué color sería Turquesa? Turquesa. Sí, miren la felicidad. No le cabe, no le cabe en el rostro la sonrisa. Es un bigotón. La bigotona. Bueno, pero ya poco a poco van a ir sonriendo más y más. Arrancamos el programa. Un aplauso, por favor, para mi pequeña Saltamontes, mi pareja televisiva, Oriana Redondo. Buenas tardes, quiero que por favor le den un aplauso. Espérame. ¿Qué pasó? Pero, oh, qué caballero que es mi amigo, Carlos Marquina. Sí. Si estos detalles me los enseñó mi padre. ¿Tu padre? Y además, tú eres mi pareja televisiva. No puedo permitir que estés con los cordones desamarrados o los guatos como... ¡Au! Gracias, Marquina. Me pisaste. Te pisé, ¿verdad? También tus zapatos. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy. No podemos arrancar si no le damos la bienvenida a todos, a los bigotones. A todos. Right now, ¿quién está por ahí primero? Quiero contarte que hoy nos visita el hermanito menor de Ezequiel Bazán. Ezequiel Bazán lastimosamente nos dejó el programa. No importa el lugar, el sol es siempre igual. Te vamos a extrañar, Ezequiel, pero él dijo, voy a mandar a mi hijo, a mi pequeño retoño, porque para los que no sabían... ¿Es hermanito al final? ¿Es tu hijo o su hermano? No sé el dato. Es el hermanito. Ah, es su hermanito. Es el hermanito menor de Ezequiel Bazán. Está acá para reemplazarlo. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al pequeño. ¿Ezequiel? No, Federico Bazán. Estoy muy contento de estar aquí. Ay, qué lindo, Fede. Bueno, lo que pasa es que mi hermanito no pudo venir, ¿viste? Y yo dije, bueno, voy a reemplazarlo, voy a ver cómo está, cómo anda, qué dice, todo, ¿viste? Oye, su hermano. Super tucumano, ¿no? Ya habla muy bien, ya se le entiende muy bien. Sí. No sé por qué no le enseñó. ¿Cómo es que hablamos nosotros los bolivianos? Tengo un cinturón. Tiene un cinturón donde le ponen los micrófonos. Micrófono tengo. Ajá, micrófono tiene. Yo, hola, hola. Sí. Hola, buenísimo. Hola, salude. Exactamente. Eso. Bueno. Pero queremos presentarles que ¿cuántas nosotros... cámaras? No vinimos solos, querido Federico. Queremos presentarles a los demás chiquitita, chicos. Chiquitita, la tele. Oye, el mismo tatuaje. Porque lo hicimos con los dos hermanitos, los dos. Los dos hermanitos. Son chiquititos los dos. La tele se ve más grande. Es que la tele aumenta el tamaño. Y también se ve uno más gordito. Federico. Lo recibimos con un fuerte aplauso a ella primero, la bigotona. La maquilladora está lista ella para ofrecerles su alegría y su entusiasmo con ustedes, Lady Gabriela Segarra. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
backstage y me dijo que me retaba a hacerlo y lo hice. Muy bien. Pues está prohibido grabar cuando estamos en vivo el backstage. ¿Así? Así que en este momento. ¡Qué mentiroso! Yo voy a poner stop. No puede hacer eso. Ay, Martina, por favor. Stop. Y ahí está el culpable. Ahí está el culpable. Oye, para que salga en este backstage los demás bigotones. La claro. presentamos a ella también, que se vino súper guapa. Eliana González. Exactamente, vamos a presentar al Choco Sensación, el único backstage que no muestra tras bambalinas, muestra lo que ven ustedes también en vivo. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso al Choco Sensación. La llave de mi corazón. Ay, esta se me la quedo. ¡Cojo! Guárdesela, guárdesela. Guardada para la indicada. Acá se está diciendo que todavía no. ¡Ay, tonto! ¿Qué dijo? No, 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 no se quiere hacer el distraído. Es de la indicada. Es de Valeria. Claro. Ah, Valeria. Hola, la estoy saludando. La estoy saludando, la estoy saludando. Oiga, Sebas, sus palabras pueden ser utilizadas en su contra, Sebas. Jovencito. Gracias. Un gusto de verlo. A chicos le presentamos. Oye, me gusta a Federico. Federico. Me gusta, me gusta. ¿Cómo está Federico? ¿Todo bien? Todo bien. Yo si fuera barbón como usted, una semana andaría con barba, la otra sin barba. ¿Sin barba? ¿Por qué? Me gusta. Oye, pero él es el hermano de Ezequiel. Barba. Claro, él lo tiene. ¿Y qué es todo esto negro que estoy viendo? ¿Es sucio? Sí. Se pintó. Hablan de pintadito. Comió galletitos. Uy, se muere el que se sacaba la polera en jugado, ¿no? ¿Cuántos años tiene Federico? 17. 17 años. Es más joven que yo. Sí. Para cualquier más joven. Es el más chiquitito del equipo. Yo soy la más joven del equipo. No. Bueno, cuando no. me meta usted. Sí. Ah, ¿verdad, no? Mariana. Sí, oiga, Federico. Venga, porra esto. Ya basta, dejen de pelear y vamos a arrancar el programa de hoy. Hoy es lunes y estoy pensando, como te dije ayer, ya del sector. Escuchen, escuchen, porque Marquina tiene sector un nuevo sector. Otra vez, sector. Por favor, ¿podría sector anunciar? De los hoy lunes. Está creativo. Que podría llamarse La Pereza Crónica. ¿Y de qué trataría? Diferentes, ¿no? Diferentes métodos, tips, cómo combatir la flojera y la pereza de los lunes. Ay, empecemos entonces, por favor. Ajá. Yo voy a necesitar su sector. Oye, Marquina, y ¿cómo? Usted lo necesita. ¡Seguro! Por eso, por, digo, eso, por experiencia propia, por lo eso va a dictar. Voy a crear algunos tips. Si usted tiene unos tips para combatir la flojera, la pereza de los lunes, de este día, que la verdad es que es complicado arrancar la semana. Sí, para todos, ¿no? Pues escríbame. Para ponerlo en mi sector. Yo le doy una. A ver. Sueños y metas claras. ¡Claro! Eso, oh. Sueños y metas un claras. Un propósito por el cual hacer, levantarse todos los días. Se puede claro. hacer para que sea más claro todavía un tablón semanal. Ah, sí, exactamente. Interesante. Bien. Hay una que es muy buena. ¿Cuál es? ¿Cuál? Que no todo el mundo la hace. Oye, ¿cuál? Está hablando bien. Diferente. Es que el domingo se duerme muy temprano. Claro. Y por las 9 de la noche ya está durmiendo, cosa que el lunes ya arranca tipo 7 de la mañana y los ojos así. Ese es un buen tip. Ese hoy es un yo buen la tip. Hago, ¿verdad, no? Esa es buena. Pero yo me duermo el domingo todo el día directo, amanezco el lunes. O tengo dos más, sí. Dos más. Los que viven con su mamá, por ejemplo, el vaso de agua que parece que te estás ahogando, te levantas así, o ay, el chancletazo. El chancletazo de mamá. La temida chancla. También buen método para ¿no te han tirado combatir. Nunca agua mientras no, dormís? No, no, a mí no. Te tiran este poquito de agua y vos jurás que estás en el mar ahí.
Te lo juro. Hácesela a la Oye, a la, voy, la voy a hacer. ¿Qué le hará usted a su mamá para que le haga eso? Una ducha ahí de agua. Así me sacó la flojera mi madre. Cuando era pegado. Eso miércoles. Oye, gracias, nunca había sido flojo. Nunca ha sido flojo. A veces. Bueno, ahí está. Así que vamos a, vamos bueno, a... me gusta. Y Oriana, yo, Oriana tiene que opinar porque ella es la más puntual de todos. ¿Qué hace usted? Patrón le dice 8 en Oriana. Punto y está Oriana, a las 7. No duerme, digo, Tony. ¿Verdad? ¿Qué hace Oriana? Yo... Yo la verdad que es que pongo alarma siempre. ¿Alarma? Pongo alarma y, pero hoy me dormí con mi yo alarma. Yo no puedo con las alarmas, yo me tengo que poner 3 alarmas, sí o sí. ¿Y usted cuántas pone, por ejemplo? No, yo pongo una nada más. ¿Una? Pero sé que tengo que levantar. Y a oye, veces amigo, es como que... Hablando de flojera, escuché atrás que teníamos el público más animado que jamás hayamos visto acá. Sí. Sí, sí, sí. Eso es oye, cierto. Espere, espere. No, nosotros ya contamos nuestros tips para vencer la flojera, pero ¿cuál será el tip de Chiverío? ¡Está Chiverío con nosotros! ¡Ay, mira Chiverío! ¡Después de tanto! ¡Oiga, más Chiverío! Bienvenido, Chiverío. Bienvenido. ¿Así? No lo puedo creer. Lo extrañamos el otro día, oiga. Chiverío, ¿hace cuánto que no nos visita? ¿Hace cuánto que no nos ¿Hace visita? ¿Hace un año? No, no vino Alberto. ¿Por qué, ¿por qué se pierde así? Bueno, lo que pasa es que estoy estudiando. ¿La flojera? No, no es tanto la flojera. ¿Está estudiando? El consejo que le puedo dar a Marquina, porque puede poner... Ahí va. Ay, mamá. Uno de mis consejos, por más... mira, yo me duermo a la... yo me he echado... tipo 12 de la noche. Ya. Y a las 3, y a las 3 de la mañana estoy fuera de la cama. Wow. ¿En serio? Oiga, pero usted, ¿y el consejo cuándo? ¿Qué es usted, oiga? ¿Solo duerme 3 horas? Es un consejo que aprovecha dormir en la mañana o en la tarde. Ajá. Ah, una el fiesta. El sueño se le bueno, se te va por más que vos quieras dormir. Hay pensamientos, hay cosas, ideas que lo que tenés que hacer para el otro día, lo querés hacer. Pero sus ojeras no se le van durmiendo. Oiga, yo no concuerdo con Chiverío. ¿Por qué? Porque ay, yo soy igual que Chiverío, tengo que admitir que yo me duermo y duermo 3 horitas nomás. Pero mi papá me ha explicado que el cuerpo necesita dormir de noche justamente por la oscuridad, así como las plantitas. 8 horas. Claro. Claro. Justamente por la oscuridad el cuerpo descansa mejor, el cuerpo se desarrolla mejor en todo el transcurso de la noche. Oye, y obviamente mejor se duerme 7 horas por lo menos. Yo tengo una duda porque dicen que uno puede tomar una siesta, pero ¿cuánto tiempo es la siesta? Porque a veces el cuerpo se llega a cansar más de lo que descansa cuando tiene uno que levantarse media horita. ¿Sabe qué truco me dio mi mamá? A ver. No, obviamente tomar café todos los días tampoco hace bien, pero si usted tiene que dormir poquito, digamos que tiene algo que hacer, se toma un cafecito y el efecto del café dura 15 minutos en hacer efecto, justamente. Se toma un cafecito antes de dormir, se duerme 15 minutos, alarma, se despierta y ya va a estar bien. Ah, voy a probarlo. Porque ya el café le hizo súper bien el efecto. Oiga, no, chicos, ¿con chico? Quién hacer la pereza crónica de los lunes. Me imagino Chiverío se ha enterado que estamos cumpliendo 4 años, ¿no es así? ¿Sí? Es nuestro aniversario, lo sabe. Claro, sí. Bueno, vienen los Awards Bigote. ¿Usted cree que va a ganar un Awards? Bigote Awards. No, no son los WhatsApp. Me decía Star Wars. Oye, mira su cara, ¿no? ¿Cómo es Chiverío esa cara? Así hace. No, ¿sí? ¿Tendrá su premio o no? ¿Usted cree? Puede ser. Oiga. El personaje de Bigote. Escuche bien, escuche bien. Claro. Escuche bien, Chiverío. Y también todos los personajes que pasaron por el programa. Porque va a haber un premio especial. Ya tenemos la terna, la categoría. Para el premio Bigote Awards al personaje del público bigotón. Así que, Chiverío, usted está nominado. ¡Bravo! ¡Está nominado, Chiverío! Si nombran a Chiverío, también también debería estar la señora del Pilpancho. Pero va a estar. Chiverío. ¿Qué más? Si no me equivoco. ¿El señor de Sucre, Cochabamba? ¿El que siempre viene? El de Cochabamba. El que nos trae regalitos. Creo que la señora de Silpancho ingresa a la categoría el fan, la deuda pendiente hace el fan un año. Más fan el fan más fan es el premio. Acá Chiverío está en el personaje del público. Sí, tengo una pequeña curiosidad. Yo no miraba mucho Bigote cuando era más chico. Ajá. Pero cuando era más chico le pusieron Chiverío. ¿No ve la cara? Tiene cara de travesura. Tiene cara de Chiverío. Ah. Chiverío, ¿tiene alguna nueva gracia tal vez en todo ese tiempo que se perdió? No, está tranquilito. Está tranquilo, Chiverío. Oye, a ver. Yo lo veo más serio que antes. ¿Nueva gracia o no?
Ok, bueno, bienvenido Chiverío, pero llegó el momento. Ha madurado. Dice que sí, tiene una nueva gracia. ¿Cuál? ¿Cuál sería su nueva gracia? Aprender lo que la vida te da cada día. ¡Wow! Eso, eso, qué es talento. Wow. Chico, eso es profundo. Muy bien. Qué talento. Miren, porque miren, lo que la vida, lo que la vida te da, no te lo va a dar para toda la vida, sino te lo va a dar para ese rato. Y si no sabes aprovecharlo, bien. Si no, mala suerte. Oye, claro, escúchenlo que está diciendo algo muy sabio, es en serio. Okay, bien, bravo. Oye, entonces arranquemos de una vez. Después arranquemos. De esa clase filosófica de Chiverío. Arranquemos, filosofal. Vamos, bigotones. Filosofal. Frases filosofal. Filosofal de Chiverío. Vamos, Federico, a comenzar el programa. Estoy contento, feliz. Federico, ok. Vamos, aquí vamos a saludar a toda Bolivia y aquí vamos a saludar a todos los países latinoamericanos que no ven. Argentina, ahora sí, Ecuador, Paraguay, así rapidito, ¿ok? Perfecto. Venezuela y Perú. 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 También saludamos a nuestra amada y nos vamos hacia atrás. ¡Bolivia! Okay. Ya lo entendió, chicos, espero que... Espera, una cosa más. Bigotones y bigotonas, el que no grite ¡bigote! Cartera y pajuera. Vamos a irle, vamos a preguntar por qué no gritó bigote, qué va a ser mañana, qué va a ser pasado mañana, se va a contar toda su vida. Y aparte va a haber un chancletazo. Un chancletazo, bigote, al que no grite. Aquí va. Vamos. Y saludamos a todo el país. La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Catarina, Santa Cruz, Maripando, la ciudad de Alto, Colpares, Jaguares y Montero. Ahora saludamos al resto del mundo, bigotón. Saludamos a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela y Perú. Y también saludamos a nuestra amada Bolivia. ¡Esto es Bigote! Oye, Chiverío tampoco gritó. Vaya a preguntarle. Aquí yo también, hay otro por acá. Chiverío se quedó serio. Indignante. Para no creer. No, baje. Teléfono. Baje, hay que querido. Llamar a su mamá para preguntarle. Baje, por favor, aquí pase al frente. El de camisa no dijo nada. Queremos saber. Oye, sí, en serio. Está muy serio, está enojado por algún motivo. ¿Te pasó algo? ¿Es por esa cicatriz que tenés? ¿Qué pasó? No. ¿Te caíste? La primera vez que vengo aquí, es una gran emoción estar en este programa y me quedé sin palabras. Bueno, bienvenido. ¿Me puedes dar un abrazo? Me vas a tener que dar un abrazo. ¡Abrazo! ¡Eso! Es un abrazo, bigotón. Creo que va a tener que venir las chicas. Oiga, señor, aquí lo tenemos. Trinidad. De Trinidad. ¿De dónde? De Trinidad. Saludos a Trinidad. Me encanta Trinidad, mi hermano vive por allá. Sí. Fernando está por aquí. Fernando, aparte de la pachanga que tiene... ¿Por qué está tan serio? ¿Por qué está tan serio, tan triste? Mira su manito, está contento. Solamente que no me dejaron... Me taparon, ¿no? El idiota. A ver, entonces dígalo aquí fuerte, claro, señor acá, Fernando. Espere. Va a hablar acá el señor Oriana, a este lado primero. A este lado, Oriana. Ponga los brazos hacia atrás. Ya, eso. Oye, este pantalón lo vi en la tienda de Marquina, creo. Dos y tres, ya. ¿Qué estabas diciendo? Solamente dije que grité, pero no me dejaron. Te dejé las manos ahí. Ya. ¿De dónde viene? Soy de aquí, del Plan 3000. Del Plan 3000. ¿Cuál es su nombre completo? Fernando Choque Morales. ¿Y de qué le dicen de cariño? No, Fernando. Oye, le pica la oreja o el cachete, ¿por qué? ¿Por qué se rasca? No. ¿Qué? Tiene nervio, bigote. Sí, está nervioso. Bueno, oiga, muy muy bonito el anillo que tiene en la mano. ¿No? ¿Quién se lo dio? No sé. No. Está comprometido, Fernando. Está comprometido. Bueno, choque los cinco. Aquel señor de Trinidad me dijo que sabe bailar muy bien. Acá el señor de Trinidad. Claro, sí. A ver, ¿Qué baila? ¿Cuál es su fuerte? Sé bailar morenada de todo. Morenada. Claro. ¿Hoy nos podría hacer una demostración? Claro. O tiene que bajar, o tiene que bajar su esposa para bailar con ¿también? Usted. También. ¿Qué vale? Muestra su tatuaje, a ver, en su manito. Ah, es el. No, a ver. Ah, mira, parece el tatuaje. Se parece mucho al tatuaje de Oriana, ¿verdad? Ah. Bueno, aquí va a bailar entonces, mi amigo. ¿Su esposa? Mi esposa. Otra brava. ¿Es la esposa? Está enojada también. No, pero ella gritó bigote. Gritó. Las consecuencias por lo que su marido no gritó bigote son estas. Pagan los dos. Así que cuando llega a casa, chancletazo. No, bueno. Sí. Así que aquí adelante, ¿cuál es su nombre? Daniela, va a bailar entonces Daniela y nuestro amigo que vinieron de Trinidad. Vamos, y saludos a Trinidad. ¿Qué musiquita le pidieron? Morenada. Morenada.
bailen. En 3, 2, 1, bigote. La hora de divertirse, gracias, de pasarla bien y gritar fuerte el bigote. Ahora, los dos. Es nuestro amigo allá. Vengan acá, los dos van a compartir. Imagino que les tiene que contar un chiste para que se rían. A ver, ¿Qué? Amaneció con tu chiste hoy día. Ah, un chiste. Puede ser que te conté esta mañana, estaba buenísimo. El de... El del aeropuerto. El del aeropuerto. De un minuto. El de... Sí. Dale, Martina. Parece un loquito. Dice, pues, dice que Pepito llama a una aerolínea. Mira vos. ¿Sí? Y le dice, señor, un favor, ¿cuánto tarda? El elefante y la frutilla. ¿Cuánto tarda el vuelo de Santa Cruz a Cochabamba? Un minuto, por favor. Ah, gracias. El de la frutilla, cuente. Es muy bueno. Nadie entendió. Me gustó. Contalo. Ya no tiene uno más, por favor. No me acuerdo cómo era. Es que hoy en el mañanero leí Lagarteando. Perdón, Lina González, pero estuve leyendo Lagarteando. No me olvidé. ¿Se puede esconder un elefante en una frutilla? Cuéntelo todo, es que no me acuerdo. Ay, yo tampoco ya. Ya, es que no me acuerdo cómo era, pero era así como que realmente se puede esconder un elefante en una frutilla. ¿Y acaso has visto un elefante de una, atrás de una frutilla? Dice, no, pero ves, funciona, se puede. Sí, es muy malo. Se esconde muy bien. Ay, Dios mío. Ya. Pero me gustó, la verdad. Estoy sintiendo lo que siente Ariana todos los días, así como una... ¿Alguien puede salvar el momento? Yo un chiste, Fernando. ¿Alguien tiene un buen chiste? Yo no tengo un buen chiste, pero algo que lo va a hacer pensar. A ver. Pero que no participe Eliana. Ya. Ah, yo después le tengo otra adivinanza. Sí, porque... A ver. Ya, perfecto. Dice que hay dos hermanos. Ya. Uno tiene 6 años y el otro le lleva la mitad de la edad. Ah, ya sé, ya. Si tiene 70, ¿cuántos años tiene? ¿Qué? Sí, el hermano mayor tiene 70, el hermano menor, ¿cuántos tiene? El 35. Este lo iba a poner para mi momento, Peck. Ahí, espera. ¿70? ¿Cuánto? Tiene 73. A ver, de nuevo. A ver, si yo tengo 6 años y mi hermana tiene la mitad de mi edad. La mitad de edad. ¿Cuántos años tiene mi hermana si yo tengo 70? Ya. ¿Usted sabe? 67. ¿35? 35, dice la señora. No. 67. ¿Usted, Doriana? 25. 25, dice el señor. ¿Quién da más? Sebastián tiene razón. Sebastián tiene razón. Sebastián lo dijo. ¿Por qué? ¿Qué dijo Sebastián? 67. ¿Por qué? 67. Claro, porque si tenés 6 años, 3 años, tiene 70 menos 3 años, son 67. Obvio. Claro, bueno, tu hermano no puede tener la mitad de tu edad. ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, yo quería hacer la misma adivinanza después. ¡Bravo! Bueno, chicos, el enemigo que le hace a la madre, ¿no? Con estos pensamientos que le hacen las chicas, espero que puedan tener un buen programa como nosotros y la pasen bien, ¿ok? A ver, vamos a ver si ya aprendieron. Ver, ya aprendieron. Yo con el joven, por favor. Venga, usted Fernando, también, por favor, usted también, adelante, señor, Fernando. Venga por acá. Le hago la pregunta a los tres, a los más serios de la barra. ¿Cómo la están pasando? ¡Bigote! ¡Eso! Gracias, Fernando. Pásenla bien, pásenla bomba. Bueno, arrancamos hoy el programa. Hoy es lunes.
Tenemos muchas novedades. Tenemos nueva reina de Santa Cruz. Miss Arreglón, muchas felicidades a las cuatro ganadoras. ¡Qué tradición! Impecable de la Red 1. Felicidades a Carlito Rocabado, a Verónica Larriendes y de Durán y a toda la producción y a todo el canal, porque de verdad se notó el esfuerzo. Se notó y la diferencia, porque me sorprendió la forma en cómo lo hicieron. Exactamente. Me entretení muchísimo. ¿Le gustó? Me entretuve. Y ganó Barcelona también, entre las buenas noticias. ¡Oh, Messi! ¿Es de Barça usted? Soy del Barça. Barça, ¿verdad? Siempre Barça. Bien. Exacto, vamos Barça, vamos Barça. Bueno, ¿Quién metió los goles? Metió dos de Messi, doblete de Messi. Ajá, ¿y qué más? Y el Choco. ¿Qué Choco? El Choco. ¿Ves? ¿Está bien? Claro. ¡Vamos, Barça! Oigan, y hoy lunes no se pueden perder las selfinotas. ¡Ay, selfinota! ¿Quién es la selfinota? Yo. Van a ver mañana una... 3 de 3, está bien, buen promedio. 3 de 6. Bueno, vamos a irnos a la pausa y al retornar vamos a ver quién hizo selfinota. Ya regresamos con más. ¡Cuídate! Si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te continúo con más bigote y estoy muy contento de estar acá, chicos, de verdad. Y bueno, nada de eso. Bueno, alguien tiene que explicarle a Federico, el hermanito menor de Ezequiel, que no puede pisar, pues, así a los. Y también decirle que, bueno, nada, que estoy muy contento porque me han recibido muy bien acá en Bolivia de que bajé del tren, porque me vine en tren. Le vamos a cortar el micrófono si sigue pisando. Tiene que hablar, por favor. Uno a la vez. Normalmente recibe Marquina. Ya basta. Oigan, fácil, me dice mamá Charito, mensaje volador de mamá Charito, dice: un balde de agua helada quita la pereza, sin tanto rollo. Ah, ¿viste? Casi lo mismo. Sí, va por ahí más o menos. Sí, un duchazo de agua fría y ya está, y listo. Oigan, y por cierto, mamá Charito, si no me equivoco, también está en una terna, en una categoría, porque ya se vienen los premios Bigote Award. Diferentes categorías estaríamos premiando. Oye, a nuestros queridos bigotones, músico público. Ajá. Y Superputz, me imagino que me tengo que contactar con él para que reciba algo, ¿no? A ver, no sé si estará. El oso perezoso, ¿cuál era el oso perezoso? Ah, las mejores caras de Sebastián. Las caras, digamos, ¿no? Las mejores ocurrencias de Sebastián. No, ya le cuento, si no me equivoco, 12 a 13 categorías. Marquina el gamer, digamos. No, esa no está. Ezequiel, el de los malos chistes. No, vamos a premiar al grupo Bigotón. Cuenta muy malos chistes. Vamos a premiar a los personajes. Ezequiel cuenta muy malos chistes. ¿Sabes qué grupo me gustaba mucho? Muy mal. Fiesta Coltillo. Claro, si no me equivoco, está nominado. Pero al final el público va a decidir a quién premiar. Buenísimo. Bigote Awards 2017 por nuestro mes aniversario. Ya muy pronto se van a enterar las ternas categorías. Vamos a premiar a nuestro público, a los bigotones más fieles del programa, a los personajes, a los sectores, al momento más pecueco, si no me equivoco, también está en una de las categorías. Al momento más pecueco, al momento más bigote. Exacto. Y hay una categoría interesante, el personaje de producción. Personaje de producción, el que más se vio, como el otro conductor, digamos. Más o menos. Como un serrucho por ahí, más o menos. Como un serrucho. Claro. O como una agüita de coco. Agüita de coco. Hay muchos personajes. Bueno, hay que esperar, ya se vienen los Bigote Awards 2017, los premios de lo mejor de todas las temporadas de Bigote. Vamos con las chicas. ¿Qué tienen por ahí? Ori, Gaby, Elu. Adelante, Bigotona. Lo que tenemos aquí es que decirle a todas las mamás que Sofía te regala un regalito caído del cielo. Nada más y nada menos que 2 autos 0 kilómetros. Muy bien, ahora puedes ganar uno de los 2 autos Mitsubishi T4 para mamá comprando los productos
Just Chef de Sofía. Nuggets y hamburguesas marcados con la promoción. Recuerda el cupón, deposita las ánforas y participa de los sorteos semanales. Puedes encontrar las bases, condiciones y ánforas autorizadas en www.elautodemamá.com.bo. Porque en Sofía se confía. Eso es, y ya saben, tienen que buscar los productos marcados. Aquí está el sticker. Este sticker significa que ustedes van a poder formar parte del concurso y poder ganarse estos autos Mitsubishi. Les voy a mostrar lo que tienen que hacer. Tienen que abrir el producto al momento de consumirlo y en la tapita van a ver ustedes este cupón. Lo llenan con sus datos personales y lo ingresan a todas las ánforas autorizadas del país. Así que ya saben, tienen que buscar este cuponcito para poder ganarse un auto 0 kilómetros. Y el auto lo vamos a sortear, obviamente, aquí en vivo. Te nos vamos a quedar disfrutando, chicas. ¡Qué delicia! Porque en Sofía se confía. ¡Fuera, fuera! Delicioso este Cordon Bleu, delicioso relleno con quesito y con jamón. Gracias, bigotones. ¿Qué pasó? ¿Me pasó? Invitar? Aquí le traigo un pedacito. Este que está bueno, debería ir a sacarse. No, mentira. Vaya, no se vaya, porque lo que quiero presentar a continuación es todo lo que yo realicé este fin de semana, porque estuve de viaje por Oruro. ¿Qué más? Aquí, bueno, estuve haciendo muchas actividades, pero sin mucho hablar. El concierto de Kudai. ¿Sale el concierto? Está también. Así que wow. Se lo presento a continuación. Mis selfies de semana. Street food. Tiene todas las comidas que uno quiera. ¡Ahí! ¡Adiós! ¡Qué ¡12! Oriana está escapando. Está escapando, Oriana. Empanada, este sabor es para probar. Wow, mirá, tiene para probar todos los sabores. Ay, qué bonito. ¿Y esto se come? Así que se lo vamos a mostrar.
Canta. Se lo puso al revés. Oye, ¿dónde sacaron esa cita? Yo quiero. Allá fue la cita. La pagamos por la. Ya se nos pasó hasta. ¿Emi qué? ¿Emi qué? Serpinota. ¿Cómo están, bigotones? Hoy nos encontramos de ida a Oruro. Y miren quién me acompaña. Mi princesa. Nos estamos yendo con mi hermana a Oruro y nos vinieron a dejar los bebés y mi mamá, que es la niñera oficial. Ahí está la niñera y el doncito. Mi mamá a los juegos. Van a ir luego a los juegos y al cine con papá, ¿verdad? Sí. Perfecto, señorita. Nos vemos otro día. Nos vemos otro día. ¿Te vas a portar bien? Sí. Ok. A ver, la juego. Buen viaje, Vicky. Buen viaje. Eso. Sí. Adiós. Es porque voy a ir la juego. Ok, chócala. ¡Ah! Adiós. Vámonos, chicos. Apúrense. Chao, mami. No, me olvidé de pedirme. Sí. Perfecto. El reto va a ser porque esta porquería no sirve. ¿Quién abre más rápido la galleta? Entre dos, uno ya. Sin usar nada más que dedo. Ya, sí, no, no, no. Sí, ya, acabamos de llegar a Oruro. Oruro, Oruro, Oruro. Ahorita nos van a retear porque no se puede grabar en la pista. Exactamente, así que nos estamos haciendo los opas. Pero nada, ya llegamos a Oruro, el clima está delicioso, no hace mucho frío, ¿no? No. Yo me traje unos sacotes, me traje chulo, guante, chalina, todo pensando que me iba a morir de frío. Pero creo que el clima está igual que Santa Cruz ahorita, porque en Santa Cruz está haciendo muchísimo frío. Así que nada, vamos a disfrutar un poco, porque estamos llegando un poco retrasadas a los cursos. Normal, normal de nosotros. Pero más tarde, como vamos a estar libres, les vamos a estar mostrando lo que hay. Miren lo que acabo de encontrar. ¡Qué lindo cartel! Oye, ¿en cuánto tiempo hicieron esto? ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Oye, son puras fotos modernas, no son las de antes. Oye, qué bueno su chaqueta que están. Manga larga. Alejandro, ahí saluditos. Y por aquí nuestra amiga del Club de Fans, ¿cómo estás? Muchas gracias. Oye, acabamos de llegar tarde, ¿usted sabía a qué hora llegamos? ¿Cómo sabían? Era el único vuelo, creo, ¿no? Ah, ya, entonces era eso. Está muy lindo. ¿Quiere mandar saludos a los bigotones? ¿A todos? ¿Y usted? Oye, ahí está la Nikki en versión cachetona. Adivinen que no grabó nada de lo que hicimos. Yo, como siempre, no grabé nada. Pero adivinen que nos estamos viendo ahorita en flotita, porque nuestro vuelo sale muy tarde y para ahorrar tiempo estamos yendo por carretera hasta la ciudad de La Paz, ¿verdad? Y es un milagro que ya había grabado. Se ve que le extraña a Carlos y a Nikki. Antes tanto no me subía una flotita. Aquí miren, nos estamos yendo en France, ¿qué? No le vamos a descubrir ya tampoco. Se ve. Listos, nos despedimos, nos vamos a ir hasta Santa Cruz. Y me despido aquí porque adentro no se puede grabar, así que nada, nos despedimos, estamos yendo a Santa Cruz. Y espero que la Nikki y Marquina me recojan y que también se hayan acordado de hacer su selfie de semana. Su selfie de semana. Oye, mi hermana es muda, nunca habla. Hable algo. Vergüenza la tele engorda. Ahí sigue. Y sigue. La tele no engorda, usted engorda. La tele jamás va a engordar. ¿Cuál montaña? Oye, mira, qué hermoso. Voy a volver a La Paz. Les voy a mostrar aquí. Voy a volver a nada más que ir a la cumbre, les prometo. Y ahí nos vamos a hacer unas sesiones de fotos. Increíble. ¡Puro viaje!
bailecito, pero no tuve la oportunidad de grabar lo que estaba haciendo con mis alumnas ahí en el grupito, pero sí tuve una fantástica bienvenida y me encantó. Oye, Luro, así que vamos a volver a ir, sí, del club de fans. Así que nada, gracias. Me recibieron en el aeropuerto, yo ni siquiera estaba enterada que iban a ir, pero gracias bien a ellos, a todos los que asistieron. Y nada, Moruro, y voy a estar prontito visitándolos nuevamente. No, increíble, increíble, ¿no? La verdad que increíble. ¿Quién es este? Increíble, Federico. ¿Le gustó la selfinota? Me encantó, no sabía que hacían eso. La verdad que estoy muy contento por ver todo lo que hacen ustedes los fines de semana y se ve que ustedes no dejan de trabajar ni un día. Sí, espero que su hermano Ezequiel haya traído selfinota, ¿no? No, la verdad que no lo oís porque tenía... Otra vez cambió. Estaba trabajando, creo yo, entonces creo que sigue trabajando. Oye, ¿por qué no le hacen una foto al señor Federico y le preguntan a la gente si se ve mejor con barba o sin barba? Hicieron. ¿Ya la hicieron? Claro, ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Perfecto. Bueno, aprovecho para mandar saluditos a los bigotones de Oruro. Hay muchos bigotones que siguen tarde a tarde el programa, así que muchas gracias por todo el apoyo y por todo el cariño. Y sí, nos encantaría visitarlos, estar algún día con ustedes. Vámonos para el carnaval, todos, para el carnaval. Bigote en Oruro. Bigote en Oruro. Bigote en Oruro. Oye, nos vamos. Termina ahí mi selfinote y luego continúe. Van a saber si me recogió o no me recogió. ¿Pero qué estás diciendo, hija? ¿Qué te pasa? No, ¿por qué eres así, Gabriela Segarra? Fuera de aquí. No van a ver. ¿Tú te puedes recoger? Oye, no, pero ya van a ver los motivos, razones y las circunstancias que me obligaron a quedarme en la tienda. ¿Cuáles fueron? Ya lo dijo. O sea, ya van a ver. Mejor, Ezequiel, por favor, denos un buen consejo. Sí, porque si nos podemos ir todos los bigotones a Oruro, nos podemos ir en Amazonas. El nuevo puente aéreo de Amazonas de Santa Cruz a La Paz tiene 20 vuelos al día y de Santa Cruz a Sucre con 8 vuelos diarios. Elige el mejor horario y la tarifa más baja. Y lo mejor, si pierdes tu vuelo, puedes tomar el siguiente del día sin pagar ningún recargo. Compra en oficinas Amazonas, en agencia de viajes, en tu favorita o en amazonas.com. ¡Amazonas te conviene! ¡Yay! 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 Combatir la pereza crónica, porque creo que estamos muy apagados. Oye, sí. Aquí yo les dije, hay que hacer este sector ya. Urgente, porque siento que todos en el estudio estamos apagados, hasta yo. No sé, otra apagada. Pero es que... Lo peor de todo es que es contagioso. ¿Clases aeróbicos? Sí. Usted dice, venga, por favor. No, ya tú, bueno, no me gusta la flojera, venga chicos, vamos a levantarse, y todos los bigotones que están en su casa, arriba, porque llegó la hora de ponerse activos. Vamos, activos, bigotones, a ver, nos soltamos un poquito, soltamos el cuerpo, saltamos, sacamos esa flojera, agarren así. Llegan así, y botan esa flojera, caramba. Y el otro lado, ay, joven, usted no está haciendo. Haga así, y fuera pereza. Muy bien. Música movida, por favor, música movida. Fuera pereza. Preferentemente electrónica, si tenemos por ahí. Vamos, rodilla arriba, esa. Es un, dos, tres. Sí, más rápido, azote, si no va rápido, azote, atrás, 1, 2, cuenta hasta 10, 3, 4, si quiere escucharlo, cuenta hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambia aquí, adentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, al frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 1, 2, 10, polichinela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya estamos más despiertos, ya estamos más activos. ¿Cómo se sienten? Muy bien. Continuamos, vamos. Uno, dos. Por favor, vamos al corte y ya volvemos con más. Ya está bien, vamos al corte. Pausa, agüita. Ya volvemos.
más bigote. Y estaba justo mostrando a la Elenita. Mira, mira esas fotos. Oye. Increíble. Aquí estábamos en el avión. Aquí entrando al parque de diversiones. Y nos subimos a esta, a la montaña rusa. ¿Te subiste a la montaña rusa? Pucha, increíble, increíble. La pasamos muy bien. Pero ¿sabes qué fue lo mejor de todo? ¿Qué? En el momento cuando caías de la montaña rusa y extendías los brazos hacia arriba, pero cerraba los ojos y ¡ay! Sentías tanta adrenalina. Fue increíble. Y es que obvio, Sebas, los mejores momentos siempre se disfrutan mejor con los ojos cerrados. ¿Cierto? Así como cuando disfrutamos una deliciosa Coca-Cola helada. ¡Esa! Que brindemos y disfrutemos de este programa empezando el lunes con el pie derecho junto a Coca-Cola. Coca-Cola, Coca-Cola, siente el sabor. This is what it feels like. Refrescante. Oye, no quiero volver a abrir los ojos. Voy a conducir con los ojos cerrados el programa. Oye, la montaña rusa quedó chiquitita con este momento. Bueno, continuamos con más bigotes, chicos. Muchas gracias, bigotones, vengo por este lado porque, bueno, contarles de que yo estuve tuve un selfie, bueno, un fin de semana tranquilo. Selfie nota. Estuve el viernes compartiendo con Gaby las jefitas, estuvimos en Kudai. El sábado no hice nada. Ay, qué vergüenza. Del sábado no van a ver nada y el domingo algo, así que... Oye, pero ¿qué tal estuvo el concierto ustedes que fueron a... Muy bueno, lo disfrutamos. A cantar, bueno. Canción favorita de no Kudai. No dejaba de saltar, lejos de la ciudad. Lejos de la ciudad. Oye, ¿sabes qué? Me quedé con la gana de escuchar No me digas qué hay que hacer. No la cantaron. Quiero que entender. No, pero no se quedaron con las ganas, ¿no? No, nos quedamos con las ganas. Así que, por favor, la quedamos. Chicos, Elu, Sebas, venga, vamos a ver mi selfie de semana. ¡Adelante! En el concierto de Kudai hoy vamos a estar cantando el coreano. ¿Verdad? Por aquí está el público. ¿No está la fanática de Kudai? Esperando, no importa la lluvia ni nada, ¿no? La fanática número dos. Seré tu luz y la brisa que ilumina hasta el final. Puedo despegar en un anochecer. Quiero todo ser. ¡Eso, ahí va! Para ti más y más. Sin despertar y bajar. Bella puta. Va a estar con nosotros los chicos de Kudai. Tenemos una sorpresa. Una sorpresa, unos regalitos aquí, unos presentes para ellos. Y esperemos que se lo tomen. Ah, bien. Muy lindo, muy lindo. Faltaron para los chicos, pero es para las chicas, para, ¿no? Chico, para las chicas, para Bárbara y para Nicole. Ay, 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 mire, la fan número uno. Ahí la fan número dos. La fan número tres. Ahí están las chicas, ahí están las chicas. Este es el man. Miren quién está ahí. ¿Cómo está Nicole? ¿Qué tal, Nicole? Buenas noches. ¿Qué tal la gente? Tiene mi selfinota hoy igual. Se les entré muy... Estamos con los chicos de Kudai. Hola. Un placer. ¿Cómo estás, Bárbara? Hoy estamos... Nosotros sí. Estamos muy contentos, nos mojamos entero, pero disfrutamos un concierto inolvidable. Y sé que toda Santa Cruz estaba también pendiente de eso. Me encantó, la verdad es que lo pasamos súper bien, ¿sí o no? Muy bien. A pesar de que no... El clima ahí nos falló un poquito, pero la gente está increíble y lo pasamos súper bien. Pero van a seguir, también tienen un concierto en La Paz. Sí, mañana mismo tenemos un concierto en La Paz, así que... Ahora se va a poner bueno también. Y tenemos un regalito para ustedes, pero vamos a empezar primero con este, que era para vos. ¡Para Bárbara! Conectándonos en el Facebook, bigotones, ¿cómo están? Estamos emocionados. Mi selfinota, mi selfinota. Para que guste la pasta. A ver. Que se lo ponga. Sí, me lo va a poner. Mire, es bien estilo de usted. Él sí me conoce, ¿ah? ¡Ah! Tiene un detalle de ala. Buenísimo.
mucha. O sea, porque sabíamos que la paz le va a hacer mucho frío a la gente. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Domingo relajado en casa, ¿todo bien? Divertido. Bien. Terminando de comer pollito. ¿Cale, todo bien? Sí, un rico pollito delicioso traído por la gente. Muy bien. Que desde las 2 de la tarde nos vino diciendo. Estaba ocupada el domingo. Son las 8 de la noche. Sí, son las 8. Recompensada. ¿Y él quién es? ¿Quién es? Es Sergio. Ni un gato más. Oye, ¿y mamá? Esta mamá. ¡Mami! ¡Mamá! Ay, ¿cómo? Yo estoy en pijamada. No, salí un ratito, nada más. Mira qué hermosa pijama. Hoy domingo, beso a los chicos. Un beso grandote. Espero que hayan pasado también un lindo fin de semana. ¡Qué bella! ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? ¿No vieron mi selfie? Oh. Sí, obvio que vi, pero... No, pero lo la que última pasó, parte no entendimos. La última parte es que él se escondió porque estaba de pijama y dijo, no voy a salir en su nota. Ya. Y dije, por favor, mamá. Entonces la vi y estaba así escondidita. No se diga más, videollamada para pedirle disculpas. ¿Cómo sí, que videollamada? Videollamada. Videollamada. ¿Qué va a hacer si la mamá está en pijama también? No está en mamita, pijama, pero... quiero pedirte disculpas por grabarte cuando no quiere ser grabada. Vaya. Está ocultando tu mamá, ¿cómo es posible? Oye, no, mi madre ya me presentó. Voy a buscar mi celular. Mi madre también ya me presentó sus quejas formales. No, mamá, que mamá Chama. ¿A mamá vos lo tenés? No tengo. Mamá Chávez. ¿Lo tienes? No tengo. Aquí está. ¿Tienes negas? Yo tengo, hace siempre tengo. Hace 4 años trabajan juntos y no tienen el teléfono de la madre de Oriana. Oye, ¿verdad? Acá. Oye, y estaba así, no, ¿cómo vas a sacar en la tele? No quiero. Hay que pedirle disculpas a mamá Chama. Ya, ahí va. Se escondió para que no mamá le grabe Chama. Ori. Y a Ori no le importa nada. No le importa. Igual a mi hermana la saqué y estaba ahí. Estaba maquillaje. Ay. Ay. Está muy fuerte. Ay, me da cosa. Hola, hijita. Uy, creo que no me va a contestar. Seguramente está viendo el Francisco, programa. ¿Qué suele hacer tu mamá a esta hora? Hace diligencia, sale un rato. O si no, está limpiando la casa. Está haciendo siesta. Las videollamadas vergonzosas. Bigote. Oye, ya se está mirando que bigote. No va a contestar, está en pijama y no quiere contestar. Señora Chama, si nos está viendo. Sí, eso es. Queremos comunicarnos simplemente para disculparnos por la hija intrépida que tiene. Creo que no va a contestar. Sí. Defina intrépida. 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 Dícese de aquella persona que no le importa los sentimientos de la otra. No, nada que ver. No sé, intrépida, por favor. Es la definición exacta de intrépido, ¿no? De intrépido. O sea, creo que es una persona que no se anima. Es una persona que no le importa nada, que no tiene vergüenza y que se anima. Claro. Y hace las cosas sin pensar. O sea, sinónimo de sinvergüenza. Intrépido. Oye, ¿cuándo es su sector? Bueno, pero yo voy a llamar a mi mamá. Ahí está mi mamá, miren. ¡Miren! La videollamada. Ay, la rosa. A ver, ahora sí, a ver. Oye, a ver. ¿Sabes que estamos en vivo? No, mamá, estamos en vivo, no va a querer decir nada porque vos sos bien boca suelta. No estamos en vivo. Con su hijo Federico. ¿Cómo se llama tu mamá? Liliana. Con ustedes, la mamá de Ezequiel Bazán, señora Liliana. Jaime. Ahí está, señora Liliana. ¿Cómo hace? Está, mamá, pon el crédito. Te está haciendo el chiste ese que se escucha cortado. Oye, su hijo hace el mismo chiste. Hola. Habla entre todo el tiempo. No, ya le pasa, ¿verdad?
Oiga, señora Liliana, en este momento usted está viendo los bigotones, ahí se los presento, ahí está Oriana. Hola, ahí señora está Liliana. Sebastián. Hola, Liliana. Va a pensar que somos las cámaras. Dale la vuelta. Estamos en vivo y en directo para todo Bolivia y para toda la gente que nos sigue a través de la página web. No estás viendo mucho porque estás viendo la cámara, mamá. Sí, exacto, claro. Eso yo decía. ¿Dónde se encuentra en este momento, señora Liliana? Ahí está. Ahí está su hijo. Ahí está. Mira, mamá, me saqué la barba. Me saqué la barba, ¿te gusta? Mentira, no es su hijo. Me gusta más, tira más bebé. Te ves más bebé, dice. Besito. ¿Usted, señora, prefiere su hijo con o sin barba? A mí me gusta sin barba. Sin barba. Ahí está. Vamos a ver qué opinan las S Lovers que ya están comentando en el Facebook. Y bueno, ¿sabía usted, señor, que acá su hijo ya se casó? ¿O no le dijo? Nunca. Fue un chuachilazo. ¿Mamá está en el trabajo? Se peina todo el tiempo mi mamá. Se parece a alguien. También está mostrando la oficina. ¿Qué oficina? Un hospital. No, es un hospital. Es un hospital. Ya, ah, yo no sabía, ahí estamos entrándome todos sus pacientitos. Bueno, saludos ahí a toda la gente que trabaja en el hospital, doctora Liliana. Yo, enfermera. Y a ver cuándo nos visita acá Bolivia. Chao, ma. Te amo. No sé por qué su hijo salió pelón, señora. Usted está. Yo tampoco sé eso. Chao, ma. Hasta luego, que le vaya bien. Chao, señora Liliana. Hasta un gusto. Eso, gracias. Bravo. La mamá de ese. Oye, casi nunca hago videollamada con mi mami. Nunca contestó y ni siquiera. Oye, no le hemos llamado a la tía Uli. Ley del hielo, mamá. Ley del hielo. Ley del hielo. Nadie le va a hablar a doña Chema por no habernos contestado. Oye, hay que llamarle a la mamá de Sebas. Oye, ya hablamos. Llamemos a la mamá de Sebas. Falta la mamá de Sebas. Así que después de la pausa, videollamada vergonzosa. Videollamada. A la llamada de Sebas, tenemos todavía selfinotas y mucho más acá en. No me importa lo que tú me quieras, mentirosa. Solo quieres que el amor me muera, traicionera. En mi vida fuiste pasajera, mentirosa. Cantaré. Continuamos con más bigotes. Y bueno, atención bigotones, porque ya se viene el bigote. A war. Transmisión en vivo. Transmisión. Preguntas a calzón quitado. ¿Qué? Preguntas a calzón quitado. Pregunte. Oye, más bien preguntemos al público qué categoría, ¿no? La transmisión en vivo, pues es Pavarotti. Pavarotti, claro, en la transmisión podemos hacer eso. Ya, transmisión ahora. En vivo. Claro, mientras el público qué dice, no sé, claro. Qué les gustaría ver, qué personajes, qué premios, quién merece. Exacto, qué premio. ¿Cuál ha sido la mejor performance que han visto? Ay, verdad. ¿No? Ahí, le voy a poner un efecto de entrada, un efecto. Un efecto, ahí. A ver. Ahí, un efecto. Una, dos, y estamos tres. Con el efecto. Caricatura. Uno. Hola. ¡Al aire! Hola, bigotones, bienvenidos a nuestra página en Facebook. Estamos como Bigote Red 1. Y usted en este momento puede comenzar. Ahí estamos esperando que se unan a la transmisión todos los facebookeros. Estamos en vivo y en directo para todo el mundo Facebook. Y tengo Bigote que decirles que este viernes ya es 28 de abril. A ver, voy a cambiar de efecto. ¿Dónde están los 850 mil likes? Que tenían que llegar, bigotones. Mira, mira qué bueno este efecto. Está Flúor. A ver, Flúor, la sin barbas. Empieza a hablar. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mira. Bueno, quería decirles que no hemos podido llegar a los 150,000. Y la campaña, y ¿dónde está? Vamos a pagar la penitencia dura y cruel. A ver, dice, hola, bigotones. ¿Podrían volver a bailar K-pop? Lo prometieron. Saludos desde la Ciudad del Alto. ¿Qué dice Gabriela? Podemos volver a bailar, pero practicando más. Otro efecto para Gabriela. Perfecto, a ver. ¡Ah, qué bueno este! ¡Qué bueno! Ahí está, ¿qué decía? ¡Wow! La verdad es que podemos volver a bailar. Oye, somos 652. ¡Oye, qué bueno! A ver. Yo quiero tener bigote. Mira. ¡Ay, es perezoso! ¡Mira! ¡Ay, un perezoso encima de otro perezoso! ¡Qué bueno! ¡Muy bueno!
mande saludos, malazo, por favor, querido malazo. Sebastián Putz. Y espere ahí, ahí vamos. Preguntas para Sebastián Putz, nuestro perezoso. Nuestro perezoso. Dice, hola, bigotones. Le vamos, lo vemos desde Villamontes. Saludos, Villamontes. Me gusta muchísimo Ezequiel. Cuando, cuando viene Naururo, dice, le gusta más Ezequiel con barba o sin barba. Pero ahora estamos con el perezoso de dos pisos, Sebastián Putz. Gaby y Martina quieren saber cuando Nicky era bebé, le hicieron pelonita, pregunta. A ver, no, ahorita vuelvo con el perezoso. No, la verdad que no, porque tenía bastante cabellito. Y ajá, eso, siga, siga. Y eso lo hacen mayormente cuando los bebés nacen medio calvitos, cuando es muy delgado su cabellito. ¿Ah? Muy bien, así a ver. No. Seguimos con las preguntas. Dice, eso, hola, bigotones, un saludo desde Oruro. Dice, bigotones, ¿por qué no incluyen a la ciudad de Quillacollo en su saludo? Ay, acá le responde Quillacollo. No, porque tenemos que ir a... Le tenemos responde que Oriana. Visitar Quillacollo. A ver. Sí o sí. Ah, qué buenos lentes. Muchas gracias. Hola. Tenemos que visitar diferentes lugares de nuestra amada Bolivia. Ay, Oriana, ¿en serio? No le creo. ¿Usted por si acaso no tiene una hija que es ballena? ¿Una hija que es ballena? No veo Bob Esponja. No, no, es Don Cangrejo y su hija. ¿Qué le estás diciendo, Arianita? Qué feo es. Ya. ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, más preguntas. Mira, Power Ranger. Power Ranger, saludos desde Cochabamba. Retos, dice. Saludos desde Cochabamba. Bueno, quería decirle. Morfosis. Morfosis. Mueve la cabeza. Morfosis. Abrir la boca, abrir la boca. Eso, ahí. Ahí. Bueno. Pues vamos leyendo lo que dice el público, Martina. Muy bueno. Ezequiel sin barba y Seba sin cola se ven mucho mejor. Oh. Muchas gracias, muchísimas Claudita. Gracias, Claudita, que o te sea, vaya bien. A ella no le gusta el pelo. Que... El cabello. A ver, otro efecto que hay. Hasta que tengamos. Hasta que crezca la barba, ¿no? Mira, loco. No, quiero decirle que estamos muy contentos por la transmisión y esperamos que pronto saludos estaremos en toda... Mía, te mando un saludo hermoso y muchos besos. Bueno, entonces cerramos la transmisión todos juntos, bigotones. Son 1,200, mira. ¡Wow! 1,200. Hola, bigotones. Facebookeros, a ver, vamos a poner el último efecto para la despedida. Ahí está, este. ¡Wow! Este de florcitas. Yeah. Me preguntarán dónde está Elu González. Elu González nos tiene una muy buena sugerencia. Cerramos transmisión en 3, 2, oye, espera. Los amo. Si quieres que sigue, se va a escuchar. ¡Chao, bigotones! Y vamos con Elu, nuestra amiguita, que nos tiene un buen consejo. Terminando mi nusita, chicos, no me aguanto cada que tengo la nusita en mano, porque mi nusita es la delicia que alimenta y es por eso que tienen que probarla. Es que nusita fue hecha para que saques tu lado más gustoso, porque si te comiste una, siempre quieres otra más. Te reto a que hagas la prueba, no importa cómo la comas, solo disfrútala. Nusita, la delicia que alimenta. Ya saben, tienen que probar chocolate, leche y avellana, es una exquisita mezcla. Y la pueden tener gracias a Nusita. Nusita es la delicia que alimenta, así que ya saben, en todo momento tienen que disfrutar una deliciosa Nusita. Chicos, continuamos con más. ¡Elu, yo sé! ¡Chocolate! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Quiero Nusita! ¡Nusita, yo quiero! ¡Nusita, comer! ¡Elu! ¡Muchas gracias! ¡Nusita para ti! ¡Nusita para ti! Para el derecho. Ardilla, bueno, Lucía González. Ahí está, para la sonrisa más grande le invito una nusita. A ver. Oiga, le está dando para su amigo pasar. A ver la ardillita González. A ver quién sonríe González. Aquí en el público. A ver, aquí a la más pequeña por este lado. Pero haga bigote por lo menos, bigote. Por acá también, señora. Y para allá, para el pequeño de arriba. Agárrelo, una, dos y... Ahí está, muy bien. Sigamos con más bigotones. ¿Dónde están? Aquí estamos viendo que hay unos baldecitos. ¿Qué es eso? Parece que vamos a jugar, ¿eh? Ay, no me digas, pero la otra vez. Así no, es, bigotones míos. Buenas tardes. No, mentira, quiero jugar. Está muy, es muy bueno, yo apoyo su juego. Oiga, pásate al otro lado, así no se ve su patilla chuta. Que me acuerdo. ¡Oh! Oye, este juego Elu lo ganó y fue la que más... Lástima que hoy no juega Elu. No, no va a jugar. ¿Por qué no? Porque ya fue campeona y cuando es campeona ya tienen que esperar el próximo campeonato del próximo mentira, año. Mentira, va. Oiga, espera usted, hablando de campeonatos, abuelo querido, se está haciendo el Bobby usted, ¿no? ¡Epa! ¡Oh! Eso fue para usted, Pavarotti. Para usted. Ah,
digo a A ver, prospecto de puca subdesarrollada de 2 metros. Dígame. Dijimos que es martes y hoy día, ¿qué fecha es? ¿Qué Querido día es? Abuelo Lago, recuerdo que la anterior semana tuvimos un martes y usted no hizo nada. Oye, mezcla de puca y avatar, le voy a decir una cosa. Mezcla de vikingo y otra cosa. Ya, dejen de pelear. Si usted se comprometió, debería venir. Cosa, o sea, fue a realizar el desafío. No, y Chubaca. Chubaca. Vikingo Chubaca. Ya, vamos a jugar. El abuelo Carásteres. ¿Cómo vamos Muy a bien, proceder? Muchachos. Ahora sí, 2 equipos. Y vamos a hacer que el hermanito menor de Ezequiel sea el capitán de un lado. Hey, Federico, ¿qué hace? Federico de un lado y del otro estará. Carlos Marquina. Me parece genial. Vamos a ver, bigotones. Ala, Yang, Kim, Po. Te toca elegir. Bueno, Carlos Marquina, arranca. Voy a elegir por estrategia a la última campeona de este juego. Ah, no se vale. Voy a elegir a Eliana González. ¡Ay! Oye, yo levanto la mano para chocarle. ¡Chacha! ¡Eso reflejo! Vamos, Elo. ¿A quién elige usted, Don Bazán? Si tú elegiste a la más alta, sí, yo voy a elegir a la más enana. Ah, bueno. Bajita. Vaya, vaya Gaby, entonces. ¿Qué? 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 ¿Con vos, pelainga? No, yo mentira. No, mentira, Ori. No te voy a elegir a vos. Oye, Sebastián, no. Fogel, gracias. Lo mejor dice que vienen en envases pequeños. A la más enana. Hola, enana. Hola, enanito. La verdad que las dos que quedan, Oriana y Gaby, son cuidado muy... con lo que va a decir. Son muy malas para este juego. Por lo tanto... Oriana no es mala en este juego. A ver, las más dos. La que elija la bola roja... Se queda. ¿Derecha o izquierda? Creo que ninguna quiere estar en tu equipo. ¿Derecha o izquierda? ¿Otro equipo? Hagamos 3 equipos. Eso iba a decir. ¡Ya! ¿Listo? ¡Ya! ¡Tres equipos! ¡3 equipos de 2! ¿Qué dice Don Cacarotti? ¿3 equipos? ¡Está de bueno por hoy! ¡Ganaremos! ¡Cacarotti! ¡Sí, abuelo! Don Pava, ¿podemos hacer así? ¡Bigotones! ¿Nos concede ese deseo? ¿3 equipos? Responda, Pavarotti. Si no se puede, no hay problema. Nosotros nos acomodamos. Muy bien, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Que pase adelante Ezequiel, Marquina y Oriana. Ya. Oh, por Dios santo, ¿por qué yo? Los más grandecitos. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué lo hizo? Dígalo, campeón. Oriana Fiorella Redondo Vivas, como capitana de su equipo con Gabriela Segarra, deberá escoger una persona del público, al igual que Ezequiel, mejor dicho, Federico y Carlos Marquina, para que sean equipos de 3 y podamos hacer un buen campeonato de este juego didáctico. Elijo a Messi. Yo elijo a Cristiano Ronaldo. Elijo a esta señorita. ¿A quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? Levante la mano. ¿Alguien que quiera jugar? ¿Se anima a jugar? ¿Ella que está ahí abajo se anima? Acá. La de chaleco quiere venir, Marquina. Ya, venga, no. La de chaleco quiere venir, Marquina. Ven. Celeste. Ella ya, venga. Ya tengo nuestro equipo y ganaremos. Ya tengo nuestro equipo. Encarterado el amigo. Encarterado. Macho que se respeta, caramba. Eso no, la verdad. ¿Cómo están? ¿Cuál es tu nombre, amigo? ¿Ah? Venga, Reinaldo. Reinaldo. Aquí. Bueno, ¿quién contra quién se enfrenta primero, Don Pavarotti? Tenemos que mezclar. Muchachos, el juego se llama La Pelota Cruzada de la Vergüenza. La idea es la siguiente. Ambos, mejor dicho, los 3 equipos tendrán un total de 120 segundos como máximo para lograr intercambiar las pelotas rojas al balde celeste y las pelotas verdes al balde rojo. Utilizando las 2 manos al mismo tiempo. Ya. Gana el equipo que en la ronda lo logre hacer en el menor tiempo. Perfecto. Si el equipo, cualquiera de los 3, no logra el cometido en 120 segundos, obviamente perderá el turno. Yeah. ¿De acuerdo? Vamos a ganar, González. Ahora sí, capitanes, Federico, Carlos Marquina y Oriana a elegir sus primeros jugadores. Ya está. Sebas. Ya. Eliana. Ya está comiendo. Gaby, mi equipo. ¿Quién va a ser primero?
¿Y quiénes juegan? Puede ser yo, no, primero sé, Gabriela. Yo. Oye, ¿y el capitán puede ser primero? Yo voy a ser primero. Sí, yo voy a ser primero. Si ustedes lo deciden así, no hay ningún problema. Ya, tú al final. Ya, claro, pues. Primero, segundo. Ajá. Muy bien, ahora sí. Oriana, usted y su equipo fueron los últimos en decidir hacerlo de a tres. Ahora elige usted, ¿empezar o cuál de los otros dos equipos arranca? ¿Quién elige? Oriana. Que arranque Marquina. Ya, ok. Perfecto. El equipo de Marquina. Muy bien, el equipo de Carlos Marquina, ¿tiene nombre? Sí, nosotros somos los cambiapelotitas coloridas. Ni siquiera lo conocía. Nosotros somos los Barça. Muy bien, muchachos. Hoy vamos a hacer un campeonato. Tres equipos, 120 segundos. Ya tenemos nombre. El equipo ya tenemos nombre. Ya tenemos nombre. Esperen, no, es que tiene un buen nombre. El Barca. Ya. ¿Cuál es tu nombre, Ezequiel? El Barca. Ya, el nombre de tu. Tu nombre de equipo. Nosotros somos. Espera. Hoy, bigotones y bigotonas, es lunes. Por eso nosotros hoy somos el Barca. No, espera. ¿El qué? El Barca. Hoy es lunes, por lo tanto, bigotones y bigotonas, nuestro nombre es. Barca. No, tiene que decirlo a la misma. El Barquelona. Somos el Barquelona. Bueno, bigotones y bigotonas, hoy es lunes, por lo tanto, nuestro nombre es. El Barquelona. No, porque dice los tres. El Barquelona. Porque si decimos Barcelona. ¿Dónde está el micrófono? Los desordenados. Directo, nosotros somos el Barcelona. De dos colores. Van a entender que es lunes, bigotones. El Barca. El lunes, no es muy fácil hacerlo. El Barca, los del Barcelona. No es muy fácil hacerlo con tres personas. Ya, la última. Mientras deciden su nombre. Nosotros somos el Barca. ¡Esa! Ahora sí, igual no, yo. Ok, Mariana, ¿tiene nombre de equipo? Sí. ¿Cómo se llama? ¡Apúrate! Nosotros somos. Ahí tiene una pelotita. Los pelotones coloridos. Cruzados. ¡Sos un pelotón! ¿Qué? Ok, nosotros vamos entonces a llamarlos. Escuchen, por favor, escuchen. ¡Ay, escuchen! ¡Uy, escuchen! ¡Vamos! ¡Nosotros somos las pelotones, ahora sí, arranca el equipo de Carlos Marquina a su posición del capitán. Oye, si pusimos nombre de equipo. Y lo vamos a hacer, me indica la producción que hay un pequeño cambio en el tiempo. 60 segundos tendrá como máximo cada uno de los participantes. Está loco, Pavarotti, es muy poco, pero bueno, vamos a intentar. Vamos a hacer la prueba, primera ronda. Señor Carlos Marquina, ¿está listo? Listo, Pavarotti. En 3, 2, 1, ¡vamos! No empezó. No empezó el tiempo. Creo que es algo importante que el tiempo empiece a avanzar. ¡Qué barbarita! Un pequeño problema con el cronómetro acá arriba. No voy a aguantar, no voy a tolerar. Es lunes, todo pasa, no pasa nada. Dale, vamos. Ya, estamos listos. Dale. No voy a tolerar. Vamos. Cuando quiera, Pavarotti, usted me dice. Cuando el cronómetro, el pequeño cronómetro que está aquí. Ya funcione. Muy bien, muchachos. Ahora. Si alguien me colabora, por favor, empiezo con un cronómetro y me indica ya el tiempo. Ya está Melu, a ver. Ahora sí, muchachos. Ahora ya. Sí. Listo. Ahí. A la cuenta. A la cuenta de Bigote. Equipo. Sí. Más de
amenazando. Menos de 30 segundos. Ay, medio minuto. Oye, ya casi lo termina, ¿no? Dale, 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 bien, 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 no lo puedo ahí creer. Va Carlos Marquina. Atentos. Tiempo. Le faltaron, vamos a corroborar primero. Que pase el ingeniero, por Sebastián, favor. Sebastián o el ingeniero, por favor, que pase para corroborar si la cantidad en ambas es la correcta. Ay, me estresé. Ay, te estresó. Me ofusco. Es correcto. Y con 7 segundos de sobra, Carlos Marquina lo consiguió en 53 segundos. 53 segundos en total. 7 le sobraron. Bueno. Muy bien, muchachos. Ahora sí, es el turno de Ezequiel. ¿Está listo, Ezequiel? Sí. Dale, Ezequiel. Atento, dale, no Ezequiel. Cronómetro en pantalla. En 3, 2, 1, ¡vamos! Tranquila, ¿qué pasa, hijito? Al mismo tiempo. Solo porque tu colega dice yes y no. Y porque está vencido tu juego. Game over. Game over es lo que ustedes van a recibir. Game over. Nada, tú. Yes, no. 20 segundos. ¡Ay, no! ¡Ay, me acabó de hacer! ¿Lo va a lograr acaso? Sí, sí, sí. ¡No! Ya acabó. 10. ¡Eso! 9. Listo, tiempo. ¡Atentos, tiempo! ¡Ay, qué difícil! ¡Me mareé! ¡Wow! Muy bien, la barba sin barba está mucho mejor, ¿eh? Muy bien, vamos a corroborar. Entra el ingeniero y me dice, por favor, si está correcto. ¡Nacas duras! Nacas bursas, patillas. Correcto. Te mareas. Y el tiempo que le sobró a Ezequiel Bazán me indican abajo que fueron 8 segundos. No puede por un segundo. Ezequiel está adelante con 52 ¡vamos! Segundos de tiempo para cambiar las pelotas. Pero todo, todo. Oriana Fiorella, su turno. Ya. ¿Está lista? Sí. Cronómetro en pantalla, bigotones. ¡Vamos, pelotazo! 60 segundos como máximo en 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Dale, Ori, Crenti! ¡Como tu tatuaje! ¡Así como tu tatuaje, Oriana! ¡Oriana, verde, rojo! ¡Vamos, pelotazo! ¡Saca la pelota que hay en ti! ¡Vamos, pelota! ¡Saca esa chica pelota! ¡Saca esa pelota! ¡Vamos, Ori, vamos! ¡Verde, rojo, verde, rojo! Verde. ¡Muy bien! ¡Perfecto, no! ¡Rojo, vamos! ¡Dale, Ori, dale! ¡No hay tiempo todavía! ¡Qué complicado! ¡Tenemos 30 segundos! ¡Vamos! ¡Estoy tirando un rojo! ¡Verde, rojo, verde! ¡Yo una y una! ¡Verde! ¡Menos de 30 segundos! ¡Muy bien! ¡Es complicado! ¡Ay, cambió todo! ¡Dale, Ori, verde, rojo! ¡Muy bien! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Oriana Fiorella no lo logró. ¡Me enredé! Y el punto de esta primer ronda es para el equipo de Ezequiel Bazán. ¡Vamos, Barça! ¡Vamos, Barça! Solo vamos, por un Barça. Segundo. Cristian Lebarca. No nueva ronda, bigotones. No pasa nada. Reinaldo. No pasa nada. Eso. Carlos Marquina, ¿quién va por su equipo? En mi equipo Reinaldo. Va a ir el señor Reinaldo. Gustavo. Reinaldo. Y Reinaldo te estoy diciendo. No puedes. Dale, Reinaldo. Vamos a ver. Pregunto, Reinaldo. ¿Le entendió correctamente al juego? Haga así. 60 segundos, Reinaldo. ¿Está vamos, listo? Reinaldo, se puede, Reinaldo. ¿Está listo, Reinaldo? Cronómetro en pantalla. Ahí va, ahí va.
cuando decimos ¡Bigote! ¡Dale, dale! Vamos, 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 vamos. Excelente, excelente. Ay. Más rápido, vamos. ¡Dale, mi rey, Naldo! ¡Dale, mi rey, Naldo! ¡Pero to, vamos! Oye, no se unan a este equipo, usted es otro equipo. Váyase para allá. ¿Sabes qué? Te estoy dando aliento, Naldo, se puede. ¡Qué asco! Se puede, se puede. Vamos, ¡menos de 30 segundos! ¡Pero to, vamos, Reinaldo, vamos, puede. Nosotros podemos, vamos, que se puede, Reinaldo. Los verdes allá, los naranjas acá. Dale, Reinaldo. 14, 12, 11, 10, 9. Los verdes allá y los naranjas acá. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¿Qué hiciste? ¡Oiga, no sea malo! Es su primera vez jugando esto. Se llama Reinaldo. Mis bigotones, lastimosamente Reinaldo no lo consiguió, así que es el turno del equipo de Ezequiel Bazán. ¡Vamos! Ahí va Cristian. Ezequiel, ¿quién va por su equipo? Mi amigo Cristian, el del Barcelona. Muy bien. Arriba, Barça, Jiménez. ¡Vamos, Barça! ¡Crezca, crezca! Ahí va Cristian. ¡Wow, creció! Cristian, le pregunto y me responde con el pulgar para arriba. ¿Entendió el juego? ¿Está listo? Muy bien, Cristian. 60 segundos. Cronómetro en pantalla. ¿Cuándo decimos? ¡Bigote! Es Cristian. ¡Hermoso! Es ¡hermoso! Con las dos. ¡Ay, mirando a Cristian! ¡Eso, Cristian! ¡Eso! ¡Eso, Cristian! ¡Vamos! ¡Qué buen cronómetro! ¡Qué buen cronómetro! Muy bien. ¡Eso, Cristian! ¡Eso, Cristian! ¡Eso, Cristian! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos, Cristian! Perfecto, perfecto, perfecto. Sigamos. ¡Ah, pero mirá! ¡Siga! ¡Rápido! Eso. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Cristian, no importa, Cristian, te faltó, mira, te faltó un poquito. Déjame decirte que lo hiciste muy bien. Bien, lo hiciste. Oye, muy casi bien. Nada. No le faltó nada, no para faltaba terminar. Muy bien, faltaba muy poquitito. Muy bien. Muy bien, bigotones. Es el turno del equipo de Oriana. Alejandra, a Stephanie, vamos, cuando quiera. Stephanie, pase a la mesa. Está lista. ¿Entendió bien el juego? Atenta, Stephanie. 60 segundos. Cronómetro en pantalla. ¿Cuándo decimos? Está bien. ¡Se puso nerviosa! Dale, espera, Stephanie. ¡Bigote! Oriana, deja de pasarle el nerviosismo. Deberías presionarla tanto. Vamos, atentos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Bien, pero todo. A ver. Pero todo.
para mi equipo, ahora no sé, no sé quién puede ir. A ver. Ya bueno, ni modo. Mis bigotones, déjenme decirle que el marcador sigue en favor del equipo de Ezequiel con una victoria. Muy complicado, señor Paparotti. Si en esta ronda el equipo de Marquina o el de Oriana superan al equipo de Ezequiel, empate. Los dos equipos tendrán un desempate. ¿Cómo es la vida, no? Gracias. Así que, Eliana González, ¿está lista? Lista. 60 segundos, cronómetro en pantalla, señores. En 3, 2, 1, ¡vamos! Eso, sí, así. No, eso ya no vale, pues ya, Pavarotti. Eso no vale. La profesional cambiadora de pelotas. Ah, el secreto debe ser estar de punta a tus pies. Oye, ¿y funcionará? ¿Funcionará si lo hacemos en vez de pelotas con frutas? Frutilla y frutilla. Intercambiar mandarina con... ¿Por qué nunca estás satisfecho, Marquina? Manzana roja, manzana roja y manzana verde. Todo quieres cambiar. Menos de 30 segundos. ¡Ay, ay, ay! ¡Y alto! ¡Pare, pare, 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 pare! En 22 segundos. Ya. Nunca paró. En 22 segundos. 22 segundos. Va a entrar el ingeniero y vamos a corroborar. Sebastián, tiene que hacerlo en menos de 30 segundos. Correcto. Correcto. Muy bien. Bien. ¿A quién le toca? Lo que quiere decir, bigotón, es que para poder superar a Eliana González, deberán hacerlo en menos de 38 segundos. Porque le sobraron 22 a Eliana González. Sebastián, ¿está listo? No, está imposible, pero yo tengo una pregunta. Dígame. Obviamente creo que se va a poder. Eliana, ¿le puedo pagar algo para que ella juegue por mí? 60 segundos, señoras y señores. Adelante en 3, 2, 1, ¡vamos! Atentos, 15 segundos. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3 segundos, pero vamos a corroborar si es correcto. Entra el ingeniero, por favor. Dígame si está correcto todo. ¡Correcto! Bien. Lastimosamente no superó a Eliana González, pero obtuvo 57 segundos. Lo hice. Lo hice, estoy feliz. Yo Gabriela Segarra. Aquí estoy, Gabriela. Hola, hola, hola. Ahora sí. Si quiere forzar un desempate con el equipo de Ezequiel, deberá superar los 38 segundos de Eliana González. ¡Se puede! ¡Dale, Segarra! Gabriela Segarra, ¿está lista? ¡Estoy lista! Entonces, cronómetro en pantalla. ¿Cuándo decimos? ¡Y! ¡Gote! ¡Dale, Gabriela, dale, Gabriela! ¡Dale, Gabriela, dale, dale! ¡Dale, Gabriela, eso, eso! ¡Bien! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Eso! ¡Eso, ay, eso! ¡Ey, igual puede, rápido! ¡Eso, eso, rápido, 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 rápido! ¡No, no, no! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Ya me tripé! ¡Rojo, rojo, rojo! ¡Aquí rojo! ¡Rojo, verde! ¡Eso, eso! ¡Rojo, verde! ¿Quién te dijo que sería fácil, Gabriela? ¡Atentos! 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Qué difícil! Pueden pasar por recursos humanos a buscar su carta de renuncia. Señoras y señores, eliminado el equipo de Gabriela, Oriana y Stephanie, lastimosamente. Oriana, ¿nos regalan su nombre? ¡No! No, nadie va a ser pelototó. Pelototó. Solo nosotras. ¿Quién va a jugar primero de ustedes? Yo. Perfecto, Eliana. Muy bien, muchachos. Duelo. Desafío, dos equipos, una sola ronda, 60 segundos. Eliana González arranca, está lista. En 3, 2, 1, ¡corre tiempo! Creo que va a superar récord. ¿Ya está acabando? Está acabando. Oh, por Dios. Es que es muy rápido, es muy veloz. Oye, Eliana, danos un poquito de chance. Es muy ágil. Se pasa, Eliana. Ya está. Ahí hay una. Ah, no. Ya. ¡Tiempo! 21 segundos. Oh, no puede ser. Está listo. Vamos a ver si el ingeniero da el visto bueno. Ingeniero, ¿ya tiene pelo de nuevo? Increíble. Deje de molestarlo al patilla chuta. En 2 segundos le salió. Es que se impresiona que le salga pelos. Correcto. No, muy bien. Por un segundo, Eliana González y sí. casi repite su récord. Es el turno de Ezequiel Bazán. Dale pasar. Uy. Está listo Ezequiel. Difícil tarea. 39 segundos. Qué hermoso. La inspiración para Federico, hermano de Ezequiel, dice. Inhale por la nariz. Dale, Federico. Está listo, Federico. Estoy listo. En 3, 2, 1, ¡desempate! ¡Dale, Fede! ¡Hacemos con la mamá! ¡Dale, Garápulis! ¡Hacemos Liliana Jaime! ¡Vamos, por mi vieja, por mi vieja! ¡Vamos! ¡Hacemos Liliana! ¿Cuál vieja? ¡Vieja! En Argentina, por el caso vieja, se le dice a la mamá. ¡40 segundos! Ya perdió su feeling desde que no tiene barba. No me digas eso. Ay, ya corre. Y 29 menos segundos. De 30 segundos. Rojo para acá, verde para allá. Ay, ya va a terminar. Ay, ya fue. Ya fuiste. Tiempo. ¿Por qué? Ah, dos veces debe ser que pasé por atrás. ¿Quién juega después? Es que la tiraje. Muy bien, muchachos. Quedaba ya con la ronda de desempate. Déjenme decirle que el equipo ganador. ¡No, espere! ¡Una más, por favor! ¡No pica los fotos! Venga, no pena. Tenemos opciones todavía. Entonces, por favor, tenemos esperanzas de poder ganar. Nada. ¿Estás seguro? Sí. Somos dos, por lo tanto, el equipo son dos personas y juegan dos. Somos tres. Me recuerdo que son tres. Por equipo. Perdón. Aquí está. Tranquilo, le hiciste llorar. Barça Crespín. Tranquilo. Muy bien, muchachos. Mira la cara de Reinaldo, está llorando, Reinaldo. Basta. Yo entiendo, Reinaldo, así es. Esta primer ronda de desempate es para el equipo de Carlos Martina. Y la siguiente, veremos si el equipo de Ezequiel, Sebastián y Cristian puede hacer algo contra el equipo de Reinaldo, Eliana y Carlos Marquina. Pero después de este corte, porque tenemos más acá en... ¡Suscríbete al canal!